Hello, Josué. En un momento iniciamos. Solo no olvide poner su nombre completo. Ok, bueno, sean bienvenidos a la penúltima tutoría de este curso. El día 3, el próximo miércoles, perdón, jueves 3, terminamos este básico 1. Así que les pido de favor de que puedan seguir trabajando en la plataforma. En esta tutoría estaremos viendo las lecciones que corresponden a la unidad número 7, y el día martes sería la última tutoría para ver la unidad número 8. Así que recuerde de que al finalizar la unidad número 8 tengo que asignarles la última evaluación, que es muy, muy parecida al midterm que ustedes ya realizaron desde la semana pasada, y todavía estos días hay unos que las han estado realizando. Así que no es tan difícil, simplemente es practicar aquellas partes gramaticales que vimos en estas semanas, ¿verdad? Anteriores. Y con eso, pues, concluiríamos este curso. No sé si revisaron el forum que les dejé en la plataforma, en la tutoría del jueves pasado. En el video pueden revisar cómo lo pueden hacer y a dónde lo van a encontrar. Esa nota es una nota extra, por si quieren subir un poquito más su calificación. Así que
Bien, no hay problema, Josué, si todavía no lo ha hecho, le voy a dar permiso. Bien, ok, está bien, si puede trabajar esta semana en ello, pues mucho que mejor. Bien, Jorge, sí, así estaba viendo que algunos no lo hicieron. Voy a reenviar el link, ¿les parece?, de la tutoría del jueves pasado para que puedan revisar qué es lo que tienen que hacer, a dónde tienen que buscarlo, los pasos que tienen que seguir y qué es la actividad en sí que tienen que realizar. ¿Ok? Así que si tienen alguna duda, de igual forma me lo hacen saber. ¿Ok? No sé si hay alguna duda sobre la evaluación o sobre algo más. Ok, para aquellos que por A o por B motivo, pero sí, ¿verdad? Por fuerza mayor no podrían terminar la plataforma al 100%. Al menos el curso pide que usted haya terminado el 80% de la plataforma, solo que la nota sería un poco baja. Así que le invito a que pueda tratar la manera de terminarla al 100%. Yo voy a estar revisando su progreso, dice José. Ok, está bien. Sí, porque la plataforma va a dejar de guardarles su progreso hasta sería hasta el miércoles 2, si no me equivoco. 2 es miércoles, ¿verdad? Sí, se cierra, se bloquea. Así que es necesario que lo haga. Para seguir con el siguiente curso, fíjense que para seguir con el siguiente curso se les da unos días de vacaciones, ¿verdad? Porque hay otro proceso que llenar. Lo que hacen es enviar ¿cómo se llama? Solicitud. La misma ficha, exacto, la misma solicitud, es una ficha, no sé si se recuerdan que la llenaron al inicio, que tuvieron que mandarla firmada. Sí. Entonces, esta misma es, solo que en la parte, quiero ver si la tengo por acá, permítanme para enseñarles. Y si ustedes desean, la pueden ir llenando ya, no hay problema, pero se las. Ya se las muestro. Entonces, para poder ingresar a la siguiente. Vale. Por ejemplo, esta muchacha, esta señorita, usted la puede mandar impresa. Sí. Sí, Jorge, usted ya está en el sistema. Simplemente tiene que pedir que usted quiera ingresar al siguiente módulo, al siguiente nivel. Y es la misma ficha. Lo único que cambia es esto de acá arriba, que usted le pone inglés básico 2 en el nombre del curso de interés. Por lo demás, todo es igual. No hay ningún cambio. Puede imprimirlo, puede hacerlo digital. ¿Cómo se llama? Lo único que nos interesa es su firma. Así que eso no se le vaya a olvidar, que la firma tiene que ser en color azul. ¿Ok? Así que si usted no tiene la ficha, si la extravió, yo se la puedo volver a reenviar. Solo me dice, me escribe hoy por la noche. Y yo se la puedo enviar, o si no, se las comparto en el grupo también para que puedan hacerlo. Entonces, bienvenido, ¿Y César. a quién le enviaríamos la ficha? A mi persona por WhatsApp. Sería mi persona por WhatsApp. Porque como Bueno, ustedes ya gracias. están, ajá, como ustedes ya están en ¿cómo se llama? Ya están en el sistema, se puede decir así. Lo único que se hace es, como ya están, yo la recolecto,
luego hago un solo paquete para luego enviarlo. Entonces, cuando ya esté el grupo siempre de 25 a 30 alumnos, ya se hace el grupo, se les convoca a ustedes, se les manda las credenciales nuevamente a ¿cómo se llama? Al correo. Entonces, porque son otras, y se le asigna un tutor. En el caso que yo sería, si yo doy el segundo curso, no lo sé, César, no lo sé, sinceramente. Ahí depende más que todo de mi coordinadora, no de mi persona. Así que si a ellos les place, pues creo que sí me pueden asignar. Y eso sí, que el curso de básico 2 iniciaría hasta después de las fiestas, sería hasta en enero, porque sería feo, ¿verdad? Que estemos en tutoría los días de ¿cómo se llama? De el 24 o el 31 o en año nuevo, ¿verdad? Entonces, se van a tener que, creo que, esperar un momento para poder organizar bien esto y pues que tengan tiempo un poco más libre, ¿verdad? Entonces, eso sería en cuanto al segundo, el básico número 2. No sé si hay ¿Nos una van a pregunta. dar algún diploma? Sí, de hecho, yo ya saqué, confiando en Dios, de que ustedes ya pasaron, ¿verdad? Así que yo me tomé la molestia, por si no me creen, ¿verdad? Aquí se los voy a mostrar. Ya está el primer diploma. Aquí están sus nombres. Ahí, bueno, usted se puede buscar, ahí está. Sí, yo la verdad que tengo bastante, bastante fe en ustedes. Entonces yo ya empecé a sacar los diplomas de todos, confiando en que ustedes no me van a fallar, ¿verdad? Por ejemplo, Alexandra Azucena, ya está. Yo ya tengo el de INSAFOR, acá está. Este es el que ustedes se les envía por medio de correo, es uno de los dos. Entonces, le va firmado y todo, y ustedes lo pueden imprimir. Entonces, ya está, pero solo se los puedo enviar si ustedes terminan, ¿verdad? De lo contrario, no se les manda. Entonces, el otro, ese sí no lo he sacado, porque como yo no tengo todavía la nota de la última evaluación, y tampoco no tengo la nota de, quiero ver, de la otra evaluación, no tengo tampoco la del midterm, no tengo la del forum, y usted no ha terminado tampoco el curso. Yo no puedo generárselo. Es este, ahorita se los muestro. Este es de otro grupo, ¿verdad? Pero este está. Acá está. Uno, algo así es el que les viene. Trae el nombre, el curso que usted ha tomado y la nota final, la nota global, que esta yo la hago subir un poco si usted ha estado participando, si usted ha estado en las tutorías, si usted ha participado en el foro que les mencioné que se los active desde la semana pasada, que pueden encontrarlo en el video del jueves pasado. Se los voy a volver a reenviar por aquellos que no lo han visto. Y aquí está la fecha y mi nombre, que soy su tutora en este caso. Pero este todavía no está. Tendría que estar a más tardar el 4 de diciembre. Si usted termina el 3, yo ese mismo día empiezo a sacar los últimos certificados. Primero Dios que sí. Dice Brian que si tiene la nota de la evaluación. Sí, Jorge. Bueno, Brian, sí la tengo. Solo sería de ¿cómo se llama? Se la voy a les voy a
Bueno, no creo que sería conveniente mostrarles las notas de todo, Brian, pero yo luego se la envío porque no es bueno. Bueno, no me permiten mostrarles las notas de todos sus compañeros. Eso es muy personal. Y con todo el respaldo de INSAFOR, sí, el diploma que les mostré, el primero, ese sí es de INSAFOR. El otro lo tira ¿cómo se llama? La plataforma cuando usted termina. Entonces, como les mencionaba al inicio, como la plataforma se cierra, entonces se bloquea prácticamente y ahí es donde uno genera, donde ellos generan ¿cómo se llama? El diploma. Si usted tiene menos de 40% en todo, no se le da diploma y usted no pasaría al segundo curso. La nota mínima para poder pasar usted al siguiente curso es de 80. Así que la mayoría va bien, gracias a Dios. Así que no creo que nadie se quede. No sé si hay alguna otra duda en cuanto a esto. Yo tengo una duda. Dígame, Buenas tardes. Josué, buenas tardes. Sí, ya no tendríamos acceso nosotros a la plataforma, por ejemplo, para, no sé, para repasar o para ver algunas cositas después de pasar el tiempo. Después de pasado desde el 2, bueno, desde el 3 ya no se puede, Josué. No, ¿cómo se llama? No se puede pasar más tiempo porque como todo esto es monitoreado, todo lo que ustedes hacen es monitoreado. Entonces, y se respetan con INSAFOR, se respetan, bueno, mi persona y también se les hace ver a ustedes como estudiantes que no pueden ingresar. O sea, ustedes pueden ingresar. Cuando yo les digo que está bloqueada, ustedes pueden revisar la plataforma, pero ya no se les va a, ¿cómo se llama? Ya no van a poder trabajar. No sé si me voy a entender. O sea, ustedes pueden ir pasando las actividades, pero ustedes ya no van a poder realizar nada, ninguna acción. Entonces, solo podrían como ver prácticamente la pantalla, recordar qué fue lo que ustedes estudiaron, pero solo sería por un tiempo. Porque cuando a ustedes se les genera la otra credencial, se bloquea la credencial anterior, o sea, la de este básico, y ya no pueden entrar a nada, o sea, no podrían ni siquiera revisar. Entonces, y también que a nosotros nos los piden este INSAFOR que no entren los alumnos después del tiempo que ya se haya terminado, aunque sea a, ¿cómo se llama? A revisar, solo por ver. ¿Por qué? Porque como yo tengo el permiso, de igual forma de INSAFOR, de ver cuándo fue la última conexión que usted hizo. Entonces yo veo cuándo fue la última conexión que usted tuvo, cuándo fue que usted entró. Entonces, aunque usted me diga, no, fíjese que me puede decir cualquier cosa, ¿verdad? Pero la plataforma ahí me va a marcar siempre cuándo usted fue que usted entró, si usted trabajó o si no trabajó también. Así que es mejor respetar ya las reglas y no volver a entrar, Josué, desde que se bloquea. Ah, vaya, está bien, Miss. Sí, es que se tenía esa consulta, porque como por ejemplo en mi caso, ¿verdad? Estoy estudiando, entonces las actividades las hago y todo, ¿verdad? Pero bien me hubiera gustado que después de terminar el curso yo pudiera revisar, ver algunas cosas que no se me han quedado bien, entonces por eso lo decía. Sí, comprendo. Bueno, ¿usted por qué unidad va ahorita? Ahorita voy por finalizando las 5 y empezar las 6, el módulo 6, la unidad 6, perdón. Bueno, en ese caso, voy a consultar, aunque no estoy segura que me den el permiso, sinceramente, para que le dieran al menos un día más para poder revisar. Pero si me lo permiten, yo les aviso, José. ¿Ok? Porque tengo que hablar con mi coordinadora también. Vaya, está bien, está bien. Ok. ¿Alguna otra duda?
En cuanto a evaluaciones, en cuanto al final del curso, no sé, alguna otra duda que tenga. Sería el 5, finalizamos el curso. Sería el 3, El 3, 3, 4. ah, ok. Sí, aunque, bueno, fíjense que sinceramente los cursos siempre se han alargado al menos un día más o 2 días, pero en su caso, en el caso de ustedes, de este grupo, ha sido muy responsable. Entonces, ya está incluso, ha sido el único grupo que le ha generado los diplomas antes de haber terminado porque ustedes no se les tiene que andar ahí exigiendo y todo, de que mire, trabaje, nada, sino que ustedes han estado siempre bien atentos y siempre han estado al día. Entonces, por lo tanto, no sé sinceramente si me alargarían un día más, porque según lo que se ve en su progreso, ustedes van bien. Y algunos casos, bueno, en la mayoría, siempre alargan 1 o 2 días porque los alumnos no han podido trabajar. Entonces, pero dudo que me den el permiso con ustedes porque ustedes van bien. Así que, pues, responsables, les va a ir mal. Es broma. Pues, responsables, no creo que se les añada más tiempo porque han ido muy bien con el tiempo y han estado trabajando muy bien. Así que sería hasta el 3. No creo que me den más tiempo, pero voy a consultar, José, como les decía. Voy a consultar y yo les digo, si me dicen algo, si me dan el permiso, pues al menos un día más para que ustedes puedan repasar. ¿Ok? Así sería. Y bien, si no hay ninguna otra duda, entonces hoy se va a iniciar. Y pues les comparto acá. Bueno, veo aquí. ¿De cuánto sería la nota para el último examen? César, siempre la nota mínima es 80. Sí se les permite 70, todavía 70, pero para que su nota no sea muy baja, yo les exijo más del 80, porque me gusta que salgan con buena nota, ¿verdad? Entonces, pero ahí usted decide si sacar 70, pues está bien, no hay problema. Pero si saca el 80, muchísimo que mejor. Y así no pasa muy raspadito. Bien. De igual forma, si tiene otra pregunta, la puede escribir ahí en el grupo, en el chat. Y bueno, vamos a ver esta lección, la primera lección titulada Ad. Ad es un anuncio. Y acá aparece el anuncio de una oferta o rebaja. Sealed es oferta. Entonces, vamos a escuchar primeramente el anuncio que trae Fred y la tienda de muebles de Fred. Y acá Hi, I'm Fred, and this is Fred's Furniture Store. Fred's Furniture Store is having a big sale. We're selling all our furniture. Everything is 50% off the regular price. A new sofa is 50% off the regular price. A new bed is 50% off the regular price. We're open Monday to Saturday from 9 a.m. to 12 o'clock midnight. I'm waiting for you at Fred's Furniture Store, 55 Park Avenue in New York City. This sale is for 1 week only. So come to Fred's Furniture Store, 55 Park Avenue in New York City. Ok, bueno, esta tienda de muebles, furniture means muebles. Hay todo aquello de madera, también sofás y todo eso va encerrado en la palabra furniture. Y bueno, está teniendo una gran venta de rebajas y están vendiendo, dice, estamos vendiendo todos nuestros muebles.
We're selling all our furniture. Everything is 50% off the regular price. Todo está a 50% de descuento del precio regular. 50% off es 50% de descuento, ¿ok? And regular price es el precio regular. A new sofa is 50% off the regular price. Un sofá está a 50% de descuento del precio regular. También una cama nueva, a new bed, tiene la misma oferta. Estamos abiertos de lunes a sábado, desde las 9 de la mañana hasta las 12 de la medianoche. ¿Ok? Y acá, I'm waiting for you at Fred's Furniture Store. Te estoy esperando en la tienda de muebles de Fred. Menciona la dirección, 55 Park Avenue, en la ciudad de Nueva York. Y estas ofertas solo estarán por una semana. This sale is for 1 week only. So come to Fred's Furniture Store. Así que ven a la tienda de muebles de Fred. Y repite la dirección. 55 Park Avenue en New York City. Y tenemos los ejercicios acá. Primeramente eligiendo la respuesta correcta. A store has a sale when it wants to sell things. Una tienda tiene rebajas cuando quiere vender las cosas todos los días. Every day, slowly, despacio o rápidamente, quickly. Then, 50% of the regular price means, el 50% del precio regular significa el precio total, full price, half price, la mitad de precio, o el primer precio, the first price. En este caso, sería half price, porque es a mitad de precio, 50% off, 50% de descuento. Y acá, Sunday is Fred's. Los domingos, en este caso sería día de trabajo de Fred. Sería día de la semana de Fred. O sería el día de descanso de Fred. Day off es día de descanso. Entonces, por ejemplo, si digo, I'm in my day off. Estoy en mi día de descanso. I'm in my day off. Estoy en mi día de descanso. Entonces, day off es día de descanso. Y ese es Sunday is the day off. From friends. Fred, I mean. Luego, tenemos listened to the radio ad and complete the sentence. And we have 50% off furnished week, Park Avenue, Monday, 12 midnight, and sofa. Y acá, vamos a escuchar. Fred's Furniture Store is having a big sale. We're selling all our furniture. Everything is 50% off the regular price. Fred's Furniture Store is having a big sale. We're selling all our furniture. Everything is 50% off the regular price. Okay, Fred is selling all his. ¿Cuál sería en este caso? All his. Fred está vendiendo todos sus furniture. Furniture. Ajá. Furniture.
50%. 50% off the regular price. Okay, thank you. Next. A new sofa is 50% off the regular price. A new bed is 50% off the regular price. We're open Monday to Saturday from 9 a.m. to 12 o'clock midnight. Okay. You can buy a new bed or puedes comprar una cama nueva o... Sofa. Sofa. Exactly. Sofa at Fred's Furniture Store. The store is open front Monday. Mm-hmm. Monday to Saturday from 9 a.m. to 12 midnight. Okay. 12 midnight. Okay. And last one. I'm waiting for you at Fred's Furniture Store, 55 Park Avenue in New York City. This sale is for 1 week only. Okay, hurry to Friendstown. Park Avenue. Park Avenue. Exactly, Park Avenue in New York City. This is la sección. Because the sale is for 1 week. Week only. Porque las rebajas están solo por una semana. Una semana. Okay, and then we have this dialogue between you and Lisa, and it says Fred's Furniture Store board, exactly, is having a sealed, a stored, or price. ¿Está teniendo una? ¿O tendrá sale. And he's selling. Y está vendiendo sofas. Sofas and beds at 50% of the regular price. Exactly. Lisa says, that's great. I really need a new sofa. Yes. You said, hurry, because the sale is for 1 week. Only, exactly. Okay, thanks. And number four, we have another dialogue and draw the words to complete the conversation. Y tenemos Pam y el vendedor acá. Salesperson. Y bueno, Pam says, are these coaches on? Perdón. Are these coaches on? Sale. Exactly. Yes, they're 50% off. In fact, everything in the store is stored. De hecho, todo en la tienda está 50% de descuento. Wow, so maybe, oh, I also buy a new bed. New bed. Podría comprarme una cama nueva. What time do you close tonight? ¿A qué hora cierran esta noche? We're open until midnight. Exactly. And are you open on the weekend? ¿Están abiertos los fines de semana? We're open on Saturday, but we're closed on Sunday. Exactly. How long will the sale be going on? ¿Cuánto tiempo durará las ofertas? The sale is for 1 week. Week. Exacto. Su oferta es por una semana, nada más. Y acá tenemos esta actividad. Usted trabaja en una
venta de radios y televisores. You work in a store that sells radios and televisions. The story happened a sale and you want to write an ad. Okay. Ella tendrá una rebaja, tendrá unas ofertas y usted quiere escribir un anuncio. ¿Qué es lo que va a escribir en esta parte? ¿Qué es lo que está en venta? What things are on sale, en rebaja o en oferta. When is the sale? ¿Cuándo estarán habilitadas estas ofertas? What are the prices? ¿Cuánto costará? Y eso es todo lo que tendrá que añadir en esta parte. Ok. In fact, es de hecho. De hecho, por ejemplo, bueno, acá lo voy a escribir. In fact, y acá digo, de hecho, quiero tomarme un té helado. Oh, solo con el iced tea, ya sabemos que es un té helado también. Entonces, in fact, es de hecho. ¿Ok? Creo que alguien me preguntaba ahí. Y terminamos acá con esta. Con el test. Y vamos a la siguiente lección. Que siempre es de ventas y rebajas y todo eso. Okay. Y acá tenemos un carro de venta, car for sale, y tenemos el covered sports car for sale. Tenemos este carro de venta y hay algunas características de él: red and white with a radio and CD player. Los colores, rojo y blanco, contiene radio, también un reproductor de CD, needs new paint, necesita pintura nueva, las millas que ha recorrido, que en este caso son 78,000, very clean and fast, muy limpio y rápido, un hermoso carro, a beautiful car. And we have the price, tenemos el precio, 20,000 dollars. Y acá el número del vendedor, el salesman. Y tenemos las siguientes preguntas. What is they selling? A dirty car. Dirty es sucio. Un carro sucio. A dirty car. A new car. A blue car. O a sports car. Sport car. A sports car, exactly. Acá lo menciona. How much is Dave asking for the car? ¿Cuánto está pidiendo él? 78. Are you sure? ¿Cuánto está pidiendo el precio? Oh. Mm-hmm. 20. What is the price? 20,000. Exactly. 20,000 dollars. You are interested in Dave's card. What should you do? ¿Usted está interesado en este auto? ¿Qué debe de hacer? Call Dave on the phone.
call Dave on the phone, exactly. Because he, here you have the phone number, okay? And then we have this words and the opposite, clean, limpio, slow, lento, expensive, caro, and ugly, feo, fea. The other hand, we have the opposite. En esta parte de acá tenemos los opuestos. Cheap, barato, dirty, sucio o sucia, fast, rápido, and beautiful, que es hermoso o hermosa. Y que clean o cheap es expensive. 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 Dirty. Clean. Exactly. Clean. Fast. Slow. 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 Exactly. Beautiful. Okay. Exactly. Okay. Read the ad for Dave's card and then fill in the table. Okay. We have the true statements and false. Vamos. Las afirmaciones y acá las que son falsas. Dave is selling a sport car. True, true or false? True. True. Okay. The car has been driven false. 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 Okay. Over 100,000 miles. Okay. It's false. The ad, o sea, el anuncio, tells why Dave is selling his car. El anuncio menciona por qué Dave está vendiendo el car. False. Okay. The car has a radio. True. The car is clean and beautiful. True. Okay. The car is red and white. True. True or false? True or false? True. Okay. The car has new paint. False. And the car needs a CD player. False. And let's see the answer. And those are correct. Then we have this dialogue between Jack and Dave. Complete the conversation. Vamos a completar la conversación acá. Hello, Dave. My name's Jack. I saw your, yo vi tu. Your ad for the COVID. And I'm very interested in comprar, vender, or buying, exactly, or pintar el carro, buying the car. When can I come and, ¿cuándo puedo venir y verlo? And see. And see it, exactly. See es ver, sell, vender, y paint es pintar. Entonces, en este caso sería sí. Today is fine. Hoy está bien. Genial. Great. What's the price? Price of the car. It's $20,000. And Jack said, that's a lot of money. Exactly. That's a lot of money. Why don't you come and see the car and then we'll talk about the price? ¿Por qué no vienes y ves el carro y luego hablamos del precio? Okay, I'll be over at 1 p.m. Estaré ahí a la 1 p.m. Y acá, de igual forma que la anterior, vamos a redactar un anuncio, pero en este caso usted quiere vender un automóvil. You want to sell your car and you write an ad. ¿Qué es lo que va a añadir? El
Modelo de su carro. What kind of car is it? The color. What color is it? And what's the price of the car? Y el precio. Simplemente eso. Y clic en submit. Acá en esta parte. Y avanza al test. En la siguiente, en el full call, we have this conversation. Hello. Hello, and we are going. Hello. Hello, may I speak with Mr. Dixon? This is Mr. Dixon. How can I help you? I'm interested in your company's new products. I'd be happy to tell you about them. Would you like to make an appointment? Yes, I would. Okay, bien. Hola, ¿puedo hablar con el señor Dixon? Soy el señor Dixon. ¿Cómo puedo ayudarle? How can I help you? Estoy interesada en los nuevos productos de su compañía. I'm interested in your company's new products. I'd be happy to tell you about them. Estaré encantado de hablarles sobre ellos. ¿Quiere hacer alguna cita? Would you like to make an appointment? ¿O desearía hacer una cita? Yes, I would. Sí, me encantaría. We are going to complete the activities. Y acá, listen and select the statement that best describes what you see in the picture. En cada una de estas, puede ir cliqueando y, bueno, escuchando en este caso, y seleccionar la que describa mejor la imagen que tiene acá en su pantalla. Y bueno, vamos a escuchar. A. Two people are talking on the phone. Las personas están hablando por el teléfono. Bueno, en este caso esa sería la primera. La respuesta correcta. Again. A. Two people are talking on the phone. Y bueno, tenemos otras opciones. B. A woman is writing on a notepad. Okay. En este caso, una mujer está escribiendo en una notepad. Acá. C. A man is shaking hands. Un hombre está sacudiéndose o estrechando la mano en este caso. Shaking hands. D. Two people are standing up. Y en este caso, dos personas están esperando. Y acá sería la respuesta correcta, el literal A. ¿Por qué la mujer está llamando? Why is the woman calling? To order some pizza, to speak to a friend, to apply for a job, para aplicar a un trabajo, o to find out about some products. Para averiguar sobre algunos productos. ¿Cuál sería la respuesta acá? To find out about some products. Exactly, to find out about some products. Then, where does Mr. Dixon probably work? ¿En dónde probablemente trabaja el señor Dixon? In an office. Exactly, in an office. What will most likely happen next? ¿Qué es lo que posiblemente pasará luego? The woman will buy some products. Exactly. The woman will buy some products. Ella comprará algunos productos. Los hablantes se despedirán. The speakers will say goodbye. Or the speakers will set a time to meet. Los hablantes agendarán una hora para reunirse. O el caballero acá
le hablará a alguien más. ¿Cuál podría ser? The speakers. Okay. Creo que alguien, algunos the speakers will set a time to meet. The speakers will set a time to meet. Okay. So let's see the answer. Yes, it's correct. Ellos agendarán una hora para reunirse. Number five and number six. Recuerde que en esta parte siempre tiene usted que elegir una de las posibles respuestas para poder grabarlas. Y acá, what's the best response to the question? Would you like to make an appointment? ¿Me encantaría hacer una cita? Yes. Yes, I would. Sí, sí, me encantaría en este caso. Yes, I would. Can I help you? ¿Puedo ayudarle? Y acá sería, thanks for calling, gracias por llamar. Entonces sería, yes, I would. En esta. Y en la siguiente, may I speak with Mr. Dixon? Nice to meet you. I'd be happy to. Or this is Mr. Dixon. This is Mr. Dixon. Exacto. Soy el señor Dixon en este caso. Y terminamos con la parte de interact, que acá solo viene una parte. Y tal cual en las unidades anteriores, siempre viene una parte en la que usted tiene que grabar cualquiera, utilizando cualquiera de los dos hablantes. Por ejemplo, si elige él, tendría que grabar todo lo que a él le corresponde en el diálogo, la conversación. Y con eso terminamos esta lección. Y bueno, en el caso de la lección número 4, vamos a ver un poco acerca de los possessives. Y es que vamos a ver algunas reglas en cuanto a los possessives. Y acá tenemos un ejemplo para iniciar. Look at the boy's pizza y look at the boy's pizza. Y bueno, entonces, ¿por qué uno lleva el apóstrofe? Apóstrofe. As in English, o acá entre la I y la S, o la Y y la S, y acá lo llevo al final. Y bien, eso es lo que vamos a ver ahorita. Y bien, con esto iríamos terminando. Y bueno, en los possessives es la forma en que expresamos que algo, algún objeto pertenece a una persona, que pertenece a alguien. En inglés usamos un apóstrofe. Por ejemplo, el coche de Pedro en inglés será Peter's car. El coche de Pedro. Entonces, para formarlo simplemente tenemos que añadir al nombre un apóstrofe, como esta, como una tilde, parece una tilde, pero no lo es. Y luego la letra S. Y es así como se forman los posesivos. Y acá voy a mostrarles algunos ejemplos. En el caso, si queremos decir la casa de mi hermana, ya que solo es de una hermana, si vemos acá, ojo con esto, solo estamos mencionando a una persona nada más, que es la propietaria o propietario del objeto. ¿Cuál es el objeto acá? La casa. Entonces, vamos a utilizar la casa de mi hermana, my sister's
Y como es de ella, como es de mi hermana, acá es donde iría el apóstrofe y la S. Y terminamos la oración, en este caso, con el objeto que le pertenece, en este caso, a mi hermana. O por ejemplo, los amigos de su hijo. De igual forma, tenemos their sons, hijo sería quien es el propietario, si podemos decir así, y friends, amigos. Entonces, quien esté en esta oración se refiere a que los amigos son de su hijo. Entonces sería their son's friends. Entonces, si como acá no solo es un amigo, si son varios, sino que son varios amigos, agregamos ese al final, ya que son varios amigos. Los zapatos de María. Vamos a poner primeramente el propietario, luego agregamos ES, bueno, S y también el apóstrofe, y al final la pertenencia, que en este caso son los zapatos. Shoes. The boy's toy, el juguete del niño. ¿A quién pertenece? Siempre lleva el apóstrofe y la S. Ojo con esto. Si se fijan, solo estamos hablando de un propietario nada más. En todos. Aunque las pertenencias sean varias, pero si estamos hablando de solo un propietario en cada oración, entonces vamos a utilizar el apóstrofe y agregamos ese. O acá, los juguetes del niño. Y sería the boy's toys. No olvide agregar la S al final, ya que está hablando de varios juguetes. Y de igual forma, agregamos acá el apóstrofe y la S al final del propietario, que de igual forma es el niño. Esos son algunos ejemplos de la forma más común al utilizar. Ahora bien, con aquellos nombres que terminan en S, no se agrega otra S. Ok, hay que tener cuidado en eso. Con aquellos que terminan en S, no se les agrega, sino que simplemente se les agrega el apóstrofe al final. Por ejemplo, the boss office. Ya que boss, jefe, lleva ese al final, solo vamos a agregar el apóstrofe. De igual forma, si son nombres propios, por ejemplo, Tomás. Tomás termina con S, solo se le agrega el apóstrofe. O por ejemplo, otro nombre, Andrés, que termina con S, Mercedes, soy muy mala para los nombres. Bueno, todos los nombres de personas, de nombres propios que terminen en S, simplemente se le agrega el apóstrofe. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta acá? ¿Hay alguna duda hasta acá? Hay otros tipos, pero quiero saber si estamos bien hasta acá. Hay otros tipos de ejemplos y otras formas que vamos a ver también de los possessive. Pero al menos con esto y en esto quedamos bien. Okay. Bueno, si tiene alguna duda, pues me lo hace saber. Ahora bien, hay algunos irregulares. ¿Se recuerdan que en la unidad número 3 también vimos que hay, que están los famosos irregular plurals, que son aquellos
plurales que no se les agrega ese nada más, sino que en el plural la palabra cambia de singular. Entonces, acá tenemos algunos ejemplos con estos plurales irregulares. Si no se recuerda muy bien de todos esos irregular plurals, puede ir a la unidad número 3. Ahí los estuvimos viendo, si no me equivoco, ahí están en las diapositivas. Y acá tengo el perro de mi hijo o hija. My child's dog. Child es solo un niño, una niña, o un hijo, una hija. Entonces, utilizamos child. My child's dog. Ahora bien, para el plural, recuerden que en este caso no se usa childs, sino que es children. El perro de mis hijos, el perro de mis hijos. Y como, si vemos en este caso, los poseedores son varios, entonces vamos a utilizar el plural, ¿no? Entonces, si decimos my children's dog y utilizamos el apóstrofe y la S. Por ejemplo, the man's car, el coche del hombre. Y the men's cars, los coches de los hombres. O the woman's car, el coche de la mujer. Y the women's cars, los coches de las mujeres. ¿Por qué cars va en plural? En este caso, porque acá está hablando de que son varios coches. A person's clothes, la ropa de una persona. Person es para uno, people es para varias personas, entonces sería people's clothes, la ropa de la gente o de las personas. Entonces, hay que tener cuidado con este tipo de nombres irregulares. ¿Por qué? Porque solo ellos y cambian en cuanto al, ¿cómo se llama? Al plural. Entonces hay que tener cuidado con esos nombres. Creo que les voy a anexar nuevamente en esta diapositiva, les anexaría esa lista de los irregulares para que no la anden buscando ahí, ¿ok? Así que se las voy a anexar al final. Y bueno, estas son las reglas que hay que tomar en cuenta. Y bueno, la estructura con apóstrofe y ese no es la única manera de expresar posición. También hay otra forma, que es utilizando el of, pero normalmente usamos el apóstrofe y la s, apóstrofe en s, cuando el nombre es una persona o un animal. Por ejemplo, Andrew's bedroom, el dormitorio de Andrew, o Anne's book, el libro de Anne, o the cat's food, la comida del gato. Pero si algo pertenece a un objeto, utilizamos el of. Normalmente lo utilizamos. Por ejemplo, the door of the room, la puerta de la habitación, o the front of the car, el frente del coche. Entonces, estas partes, si pertenecen a un objeto, utilizamos el of. Y si es si es una persona o un animal, utilizamos el apóstrofe y la S. Y en la plataforma aparecen algunos ejercicios
acá. Bueno. Y tenemos el, no los vamos a realizar todos, pero vamos a ver unos dos, tres. The girl dresses, the girl dresses, or the girl dress are on the bed. What would be the best answer? This one? This one? This one. ¿Esta? Yes. Yes. Okay. The girls. The girl dresses, exactly. The girl dresses are on the bed, exactly. Jean is wearing her sisters, sisters or sisters. And three. The third one, her sisters blouse to the party, exactly. One more. It's my family's family's house. Two family. Number three? Yes. It's my family's house. Yes, it's correct. Thank you. Thank you very much. Y bueno, solo hay que tomar en cuenta, recuerde que si pertenece solo a una persona, entonces agregamos apóstrofe y es. Pero si termina en S, o sea, si ya son plurales, si estamos hablando de más de un propietario, solo vamos a agregar el apóstrofe al final. Así como les mencionaba, que era la regla con esta de acá. Si termina en S la palabra, simplemente se agrega el apóstrofe. Entonces, si es en plural, solo vamos a agregar el apóstrofe. Menos en el caso de estas formas regulares, que los plurales acá son diferentes. Ya terminan en S, sino que tienen otra estructura la palabra. Entonces, con ellos sí vamos a agregar el apóstrofe y la S. Pero si es un plural normal, solo se agrega ese, simplemente agregamos el apóstrofe acá. Pero en el primero sería acá, look at the boy's pizza, y en este caso sería look at the boy's pizza. ¿Ok? Y bueno, esto es todo en cuanto a la en la lección número 4. Terminamos con el test. Y tenemos esta parte de Present Progressive. No la voy a tocar mucho, ya que creo que casi ya la hemos visto, pero de igual forma voy a explicar un poco acerca de eso. Present Progressive. Antes de decir, sí, por favor, me formulan una oración. Utilizando los positive, el positive, y si usted ya está listo, solo activa su micrófono y la menciona, ¿ok? Solo, just one, solo uno. ¿Ok? Just one sentence. Ok. Sería una oración, César, utilizando la forma del posesivo, esta que acabamos de estar viendo. Estamos en la ED. Algo como esto.
Si desean, la pueden escribir ahí en el chat. O si la quieren mencionar también. Y si no han escrito su nombre completo, también pueden hacerlo ahí en el chat. Okay, un minuto más. Okay. The Christian font is new. My sister's husband is very tall. Okay. My other hands. Okay, Jorge. Okay, los demás. Sofia's restaurant is open until midnight. Okay. My son's bottle. Okay. The man's telephone. Nice. Okay. My mom's sword. Okay. Thank you, Daniel. Email 3, 4, 5, 6, 7. Me faltarían dos más, que espero las compartan. Okay. My mom's birthday, okay, cumpleaños de mamá. Bien. Okay, thank you. Thank you very much. Y terminando acá, solo el uso del presente progresivo en contractions. Okay, they use to join the subject in the form of be and make one word. Entonces, unimos el sujeto y el verbi, el verbo ser, estar, en una sola palabra y lo utilizamos en conversaciones. Use in conversation. Y tenemos la forma afirmativa. En este caso, la forma regular. Sabemos utilizar es I am going to. You are going, he is going, she is going, it is going, we are going, you are going, and they are going. But the contracted form is I'm going, you are going, you're going, he's going, she's going, it's going, we're going. You're going para ustedes, and they're going. Again, I'm going, you're going, he's going, she's going, it's going, we're going, you're going, and they're going. Entonces, la forma contractada
Recuerden que se utiliza más que todo para el spoken English, para el inglés, en forma hablada. Y bueno, también lo podemos utilizar a la hora de escribirlo, no hay ningún problema mientras no sea un documento formal el que estemos redactando. He's taking the bus, he's taking the bus, and he's taking the bus. It's the same. Está tomando el bus, él está tomando el bus, de igual forma. O they are swimming in the river, or they are swimming in the river. En inglés utilizamos mucho las contracciones a la hora de hablar. Entonces es necesario que recordemos la forma de contracción en el presente progresivo. Recuerde que se une el sujeto y la forma del verb, que puede ser am, are o is. De igual forma en la negativa. Y acá hay dos tipos de contracciones y solo esas tomé. I'm not working. En ese caso no hay otro tipo de contracción para la primera persona. I'm not working. Acá. Vamos a ver. Sí. I'm not working, pero sí para you're not working. También podemos utilizar you aren't working. O he's not working. O he isn't working. She's not or she isn't. It's not or it isn't. We are not or we aren't. You're not, you aren't. Or they're not and they aren't. En esta forma negativa podemos utilizar, como les mencionaba, estas dos formas de contracción. Tenemos la forma normal, por ejemplo, acá. Frank is not driving to work today. O Frank isn't driving to work today. O Frank's not driving to work today. Porque en este caso lleva el nombre y solo se le agrega ese. Porque sería que estuviera tomando esta forma. En vez de he, es el nombre de la persona y solo agregamos conste que acá no estamos utilizando posesivos, sino que solo estamos haciendo una contracción, ya que luego utilizamos not y está el verb en ing, en gerundio. Entonces, podemos utilizar estas contracciones para ambos. Y eso es lo que nos vamos a encontrar en la lección número 5. Okay, Frank isn't driving to work today. He's taking the bus. And we have, are you feeling okay? ¿Se está sintiendo bien? I am feeling fine, thanks. Oh, I'm feeling fine, thanks. En este caso, podemos utilizar am. Am o am. ¿Cuál sería la respuesta correcta acá? First. The first one? Okay, first. Sí. The first one. Okay, I'm feeling fine. Thanks. Okay, let's see. And that's correct. And then one more. Are you having a good time? ¿Estás pasando bien? Yes, we. One, two. Or three. True. Two. Weird. We're enjoying the party.
Sí, estamos disfrutando de la fiesta. Y acá hay otras otros ejercicios para realizar. Y terminamos siempre con el test. ¿Ok? En la última lección encontramos el vocabulario related shopping, relacionado a las compras. Tenemos 50% off, 50% de descuento, for sales, en venta, free, gratis, la tienda de muebles, furniture store, low prices, precios bajos, opened, abierto, price, el precio, producto, product, regular price, precio regular. And finally we have the sale. Okay, que son las rebajas o ofertas. And in the second part, we are going to complete listening these short audios. These shoes are 50% off. These are 50% off. And please pay attention to punctuation. These shoes are 50% off. Ok, recuerda escribir la oración tal cual, puede apoyarse en esta parte, en esta, desplegar acá, por si tiene alguna duda en cuanto a alguna palabra. En esta parte son 5 y acá otras 5 oraciones. Y ya terminamos casi. Tenemos, everyone is coming to Best Homes, the furniture store, regular price, sale, low prices, and 50% off. En este caso sería furniture. Furniture store. Exactly, furniture store in City Square. This week, Best Homes, again, Best Homes is having a sale. O tendrá ofertas. Todo está barato. Everything is cheap. They have a special. Low prices. You can get a bed for it. 50% off. Puedes tener una cama. El 50% de descuento. Todo está a mitad del precio regular. That's half the regular price. In number 4, Shirley and Amanda are having a conversation. I want a new bed. Go to Dingle's. Quiero una cama nueva. Ve a la tienda de muebles. Dingle. Ellos tendrán una. They have enough. Hey. Everything is 50% off. 50% off. And Shirley says, a good idea. I love their products. I love the products. Do you know when the store is? ¿Sabes a qué horas? Sale. Open. Open, exactly. Do you know when the store is open? Amanda says, every day from 9 a.m. to 7 p.m. Y la última acá, John's store has something for all the family. La tienda de John tiene algo para toda la familia.
There are amazing things for sale. There are products. Product for men. Hay productos para hombre, mujer, mujeres, en este caso, y niños. De prices. The prices. Los precios son bajos. The prices are low. Buy one product and get another one for it. Compra free. Un producto y obtén el otro gratis. The store is opened. La tienda está abierta todos los días desde las 9 a 6 de la tarde. The store is open every day from 9 to 6. And then here you have the test. Y bien, con esto terminaríamos la lección, perdón, la unidad número 7. ¿Ok? Que esta es la que vamos a estar trabajando esta semana. Así que espero que puedan seguir en trabajando acá. ¿Ok? ¿Questions? ¿Questions so far? Y solo quedaría on the move para la próxima tutoría. Que simplemente voy a explicar más que todo 4, 5, 6. En este caso, terminaríamos. Bueno. Bien, entonces, si no hay nada más que añadir, entonces les envío de otro momento el link para que puedan ver el video nuevamente, la tutoría y también las láminas que utilizamos, ¿ok? Bueno, ha sido un gusto siempre tenerlos por acá. Espero que tengan una feliz noche. Have a good night. And see you soon. Vamos pronto, ¿ok? Bye bye. Ok, bye. Bye, Jorge.